Don Benavides, ¿nos cuenta un poco qué es aquello que se vaya al fondo? Aquí tenemos el río es el Chiguana. Y lo que se ve al fondo sería el barco, un barco de Portland, de cemento armado, ¿no es cierto? Cemento armado. Y esa era una fábrica que había. Bueno, la historia del barco de cemento ha sido tal vez, ¿no es cierto?, un hecho que ha cautivado por un lado, que ha traído ciertas incertidumbres. ¿Por qué hubo un barco de cemento? ¿Cómo llegó y qué trasfondo histórico ha tenido? Preguntarnos cómo terminó donde terminó, cuáles fueron las circunstancias, el motivo, la razón y sobre todo quiénes han sido los personajes que de alguna u otra forma lo intervinieron y qué tipo de actividades se realizaron. Me llamo José Luis Espeche y estamos en Rosario, a orillas del Paraná, donde hace más de 30 años con un grupo de amigos dijimos vamos a conocer la isla allá adentro y armamos un hermoso viaje. Fuimos para conocer cómo es la vida del islero, cómo es su día a día, a dónde van los chicos a la escuela, con la idea de hacer un video documental para difundirlo y que la gente conozca. Y como al tercer día de navegación nos encontramos con una silueta extraña en el horizonte, que no se correspondía a figuras de árboles, era una cosa muy recta. Y nos encontramos con un barco de piedra gigante, 54 metros de largo, 6 metros de alto, 10 metros de ancho, un gigante de piedra. Para hablar del barco de cemento, tenemos que conocer a don Nicolás Sfeir, un libanés que en el año más o menos 1940 fundó una fábrica de harina y aceite de pescado que se llamó La Esperanza. Yo soy Carlos Sfeir, hijo de Nicolás Sfeir, un señor que en un momento vino a esta zona, la zona de la isla, y con la idea de crear una fábrica de harina y aceite de pescado. Trabajaron en el lugar más de 90 personas, familias numerosas, grandes y chicos. Había galpones donde los peones trabajaban y vivían. Hubo mucha actividad, mucha vida en el lugar. Bueno, se instalaron acá en este paraje y empezaron a fabricar este producto, con un montón de inclemencias, ya sea del tiempo, las crecientes que destruían todo lo que construían. La fábrica funcionó más o menos desde 1940
hasta el año 1982. En esa creciente del 82 se llevó puesto todo y ahí no quedó más nada. Mis padres, como yo les digo, yo nací en el año 40, como el 45, o el 50, mi padre tiene que haber trabajado ahí. No había otra cosa. Una cosa muy linda porque se trabajaba mucha gente en esta fábrica. Mucha. ¿Alcanzó a funcionar? Sí, pero estaban los secos, esa fábrica estaba en tierra. En tierra estaba la fábrica. Aquel era el plato de arriba, el de abajo, levanta para arriba. Más o menos alrededor de 1940, 42, que es la edad que yo nací. Ya estaba la pesquería cuando yo era chiquita. Sí, mientras era temporada de trabajo, vivían todos ahí. Había grandes galpones donde ellos vivían. La vida era muy ordenada, muy rutinaria. Se pegaba un madrugón bárbaro, la peonada, y me encantaba. Yo iba con papá en el barco, me gustaba la madrugada y estar a la madrugada y esperar el amanecer para la pesca en silencio absoluto para no ahuyentar a ningún pez. Y ahí empezaban suavemente, sin sonido, se bajaban en dos canoas y cada uno tiraban las redes en un gran espacio. Iban a la tierra y desde la tierra se unían. Ahí en esa foto del carro puede haber sido una gran pesca que el carro ayudaba, ¿no? Con caballos. Que destruían todo lo que construían, hasta que después de muchos años tuvieron una idea de conseguir este barco de cemento, un barco de cemento que tiene su origen, es un barco francés, totalmente de cemento con estructura interna de hierro, ¿no? Trajeron para hacer la fábrica arriba del barco. ¿Y alcanzó a trabajar? No, no alcanzó a trabajar. Ah, ¿no alcanzó a trabajar? No alcanzó a trabajar, ¿no? ¿Recordás ese día cuando fue? Sí, lo recuerdo. Perfectamente, fue un día muy, muy alegre porque fuimos muy contentos a un lugar que me encanta, el Riachuelo a mí. Y bueno, y estuvimos ahí en un lugar diferente y vimos muchos barcos y nos pidió que lo acompañáramos a un sitio cerquita, que no esperáramos afuera, y salió contando que había comprado el barco. Este barco más o menos
data de 1914. Y se pensó construir la fábrica acá arriba de ese barco para poder solucionar el problema de la creciente, ¿no? O sea, la factoría iba a estar arriba de este barco. Se encargaron unas máquinas muy modernas en Mar del Plata y se instalaron acá adentro del barco, con el grave problema de que durante esos años vino muchísima bajante y no hubo pescado ni siquiera como para poder probar la fábrica una vez terminada. Así que fue todo un esfuerzo prácticamente inútil. Yo siempre lo veía de lejos, siempre esa imagen de lejos, esa foto que vi me trajo ese recuerdo tan lindo que uno por ahí a veces, qué sé yo. Bueno, yo nací en el año 1966, en donde está la fábrica, estaba la fábrica La Esperanza, Sociedad Anónima, fábrica de harina de pescado y aceite de pescado. Siempre ahí, el barco grande. Y yo le tenía terror, pero a la vez es algo que no, algo como quien dice, mío, de mis sentimientos, de todo. Pero una vez me subí con mi hermana y no me podía bajar, pero me daba miedo hasta estar cerca de él. Pero a la vez, verlo hoy como está, me da mucha tristeza. Del barco, lo poco que se sabe y se dice, que lo trajo Perón, que estuvo en el desembarco de Normandía, y eso es lo poco que se sabe. Hasta que un día yo publico en un blog sobre el barco de cemento, y como a los 4 años de haber publicado, aparece un noruego diciendo: ese barco de cemento fue fabricado en Francia, fue remolcado a Argentina por el vapor noruego Marsis Skogland. Dio datos muy precisos sobre el barco. Entonces yo le pregunto, digo, ¿cómo sabes eso? ¿De dónde sacaste toda esa información? Y ahí empezó mi contacto con este noruego. My name is Anne Bonner. I've been researching shipwrecks and nautical history for the last 10 years as a hobby. To collect much of my data, I just simply put concrete ships, concrete barges, concrete vessels into Google. And then I used Google Translate to use the same words in different languages. I think I used German, French, Norwegian, Greek, Japanese, and of course Spanish. And that's how I came across a blog which posted a page of a very nice, very interesting concrete barge standing out of the water, clearly grounded and filled with water for some time. But still, the shape looked to be quite unique and a little bit familiar. And then I went back and I compared my notes to other barges, and I found that this was the same design as a French barge, the Jaguar, which was last seen in Le Havre in 1969. And then I just had to find the shipyard of these vessels, and then I could find the names, and then I just had to start pulling all the threads together. In this case, actually, I found out that one of these barges had been pulled over the Atlantic by a Norwegian vessel, the Margit Skogland, in 1921, and it ended up in Argentina, so it could only be this one. There were some other barges that were pulled by the same company across, but they didn't match exactly the description, and none of them ended up in Argentina.
Después de conocerlo a Erlen, con toda la información que tenía sobre el origen del barco, eso me motivó a volver para terminar el trabajo, para poder contar esta historia. Volver después de 30 años fue una sensación extraña, porque me lo imaginaba más chico, pero seguía siendo grandioso. El hecho de tener un testimonio con estas características, como el que ustedes han ido mencionando, este barco de cemento, es parte no solamente de un suceso, un acontecimiento, sino un detonante para indagar la razón por la cual ha aparecido en un tiempo. Y en la ciudad de Victoria ha sido una incertidumbre, y sobre todo para las generaciones nuevas, ¿no? Las generaciones nuevas preguntan, indagan, ¿qué representa ese barco? Y sobre todo a partir de eso, a veces, lo que se formula, la respuesta, el intento de dar respuesta a eso, crea la fantasía. Pensar historias que son inexactas, que son irreales. Entonces, encontrar personas que intentan dar una respuesta fidedigna tiene un gran valor. Sobre todo dar respuestas a las generaciones que vienen, porque son ellas las que de una u otra forma sostienen en el tiempo estos relatos que son también parte de una identidad y de un grupo propio de la sociedad. Hoy los amigos con los que hicimos el viaje en 1990 ya no están, se fueron todos. Y bueno, todos nos vamos yendo lentamente, como se va yendo el barco. El río se va tragando la historia, pero nosotros la rescatamos. Mi sueño es verlo flotar otra vez, ese barco, ese monumento que tenemos, que se lo está llevando el río. Cada día más para abajo va y no se va a recuperar más, ya no se recupera más, pero bueno, ese era mi sueño más grande, verlo flotar otra vez.